Muy buenas tardes, amigos de Unilíderes. Como pueden ver, en el día de hoy nos encontramos desde La Burbuja, o nuestro centro de experiencia Kaizen, aquí en el centro de Monterrey. El día de hoy decidimos hacer este envío para aclarar algunas dudas de las cuales he visto los comentarios de videos anteriores que hemos hecho. En el momento me encuentro con un televisor de 65 pulgadas modelo 2020. Lo que quiero mostrarles en él es de que ustedes me han dejado pues varias inquietudes que tienen. Como pueden ver, este equipo viene con aplicaciones Netflix, YouTube, Prime Video, Facebook, y en el apartado de aquí pues ya vendría a ser otro tipo de aplicaciones, ¿cierto? Lo que les quiero mostrar es lo siguiente: si nosotros le damos en este apartado dice More, o sería más, vamos a encontrar Twitter, YouTube Kids, Yahoo, el Screencast, que me han dicho muchas personas de que no hayan podido conectarlo. Para conectar con este Screencast no es como el 2019 que era con Unishare, sino directamente desde las opciones que tengan su celular para hacer el screen con algún equipo, televisor, etc. También me han dicho que no encontraban el navegador web. Estamos acostumbrados que en la versión 2019 venía el navegador web Chrome, y es el que la mayoría de personas usaban. Más en los modelos 2020 viene este navegador que se llama Browser, que en ocasiones pues sería navegador o buscar, por decirlo así. Este es el navegador web que traen los televisores 2020. Para las personas que de pronto no lo encontraban o no sabían dónde se ubicaban, ya saben que están acá. Entonces, recalco estas dos partes que me han preguntado mucho en los videos. La otra, me han dicho por demás aplicaciones. Hay unos televisores 2020 que no vienen con el Prime Video, y todos los 2020 no tienen aplicaciones para instalar. ¿Por qué motivo? El sistema operativo es un sistema operativo que es Linux, más no es Android, y no se maneja lo que es pues la tienda de aplicaciones. Entonces, este tipo de aplicaciones que faltan, así por el estilo, van a llegar gradualmente con actualizaciones que vendrán para el televisor. Entonces, las actualizaciones todavía no sabremos decir si van a ser automáticas o van a ser manuales. En tal caso, cualquiera de las dos, apenas salgan las actualizaciones con nuevas novedades, nuevas aplicaciones, pues nosotros vamos a estar enseñándoselas acá en Unilíderes. Listo. Es más que todo eso lo que queríamos aclarar en el video de hoy, esas inquietudes que yo he visto que tenían muchas personas. Entonces, ya sabemos, en More encontramos el screen, el navegador web que es el browser, y con las apps faltantes pues van a llegar gradualmente en actualizaciones, y que no se pueden descargar apps, ya que todas las aplicaciones que manejamos en este sistema operativo son todas licenciadas, cosa que no pasaba en la versión anterior, y por eso es que muchas personas tenían problemas que con Prime Video, que con el Netflix, que era el Netflix del celular, que era muy incómodo manejarlo con el control. Entonces, para eso Kaizen corrigió todo con ese nuevo sistema operativo, que gradualmente seguirá actualizando con muy buenas mejoras y nuevas actualizaciones y nuevas aplicaciones. Eso es más que todo lo que les quería mostrar. Recuerde que estamos en el Centro Comercial Monterrey, y en ese momento en nuestra burbuja, nuestro centro de experiencias Kaizen. Hasta luego.